Cerca de 5.000 documentos, ubicados en 45 volúmenes, son el acervo del Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas en México, compilado desde 1976 por la activista María Yauyolotl, mismo que se lanzó en su versión digital a través de la plataforma Archivo Histórico Lésbico Feminista .org.mx. Son 44 años de trabajo ininterrumpido, de recopilación, resguardo, búsqueda de documentos, y ha sido un trabajo pues muy pesado, pero bueno, finalmente ya brindó ahora sus frutos en la salida a la luz pública de la plataforma digital del archivo. Están todos los documentos que me ha sido posible recabar, no digo todos, pero una gran mayoría están en el archivo y debidamente catalogados técnicamente como debe ser, y con una imagen de cada documento y además un comentario de cada documento. En un acto protocolario desde la Cámara de Diputados, organizado por la Comisión de Igualdad de Género, se informó que además del lanzamiento en digital del archivo, se están trabajando en las gestiones para que este acervo forme parte del Archivo General de la Nación, así como del proyecto de Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, a fin de que el movimiento lésbico-feminista recupere el valor que tiene en la historia del país. Estamos haciendo las gestiones para que esté en el archivo histórico, y también ya estaba la compañera del Centro Cultural Tlatelolco, todas ellas para que lo retomen. Nos parece que eso es muy importante, porque retomándolo también las instituciones, pues se le invierte, se promueve, porque hay que recordar que este ha sido centralmente un esfuerzo ciudadano. El Archivo General de la Nación, pues yo creo que lo ve como algo raro, como una locura, y estamos esperando a ver qué reacción tiene, ¿no? Pero nosotras consideramos que somos ciudadanas mexicanas y que tenemos todo el derecho a tener nuestro archivo en el Archivo General de la Nación, y que somos parte de la historia universal. Lo promovemos con mucho gusto, porque nos parece además muy importante que en una legislatura de la paridad se abra realmente al diálogo con las mujeres en toda la diversidad que tenemos. Los primeros, digamos, 6 años fueron los más ricos del movimiento, tanto de los homosexuales como de las lesbianas, ¿no? No solamente porque fue la apertura, ¿no?, y las primeras manifestaciones públicas, sino porque sus propuestas eran revolucionarias, eran socialistas, y que son los años que han sido negados por la ideología gay. La ideología gay cree que comenzaron el movimiento en los 90, ¿no? Y no es cierto. Hay todo un proceso histórico negado por muchas historiadoras e historiadores LGBT, gays y queer. El Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas en México concluirá en 2020 su conformación.